Lady Godiva es un personaje de una leyenda medieval inglesa, ambientada a principios del siglo XI, cuya historia ha cautivado durante siglos. Lady Godiva era una dama anglosajona, famosa por su bondad, belleza y piedad, que estuvo casada con Leofric, conde de Chester y de Mercia y señor de Coventry. Su nombre anglosajón quiere decir regalo de Dios. La tradición la describe como una condesa que realizó un sacrificio extraordinario para aliviar la carga de impuestos sobre el pueblo de Coventry en Inglaterra. La historia cuenta que cuando Godiva era muy joven, se casó por primera vez con un hombre poderoso, aunque su nombre se ha perdido en la historia. Existe cierta duda sobre si este matrimonio llegó a tener hijos, ya que no hay registros claros. Tras quedar viuda de su primer esposo, Lady Godiva se casó en segundas nupcias con Leofric, conde de Mercia. Al momento de la unión, Godiva tendría unos 30 años y Leofric aproximadamente 42 años. Aunque realmente no se sabe con certeza la edad exacta de Lady Godiva y su esposo, los historiadores han podido inferir algunos datos aproximados. Lady Godiva se cree que nació alrededor del año 990. Si la legendaria cabalgata ocurrió hacia el 1040-1050, es posible que ella tuviera entre 40 y 60 años. En esa época, llegar a esa edad era significativo, pero ella era conocida por su belleza e influencia, lo que sugiere que habría sido una mujer fuerte y saludable para la época. Para otros historiadores, Lady nació en 980 y falleció en 1067. Y Leofric de Mercia nació alrededor del 968 y murió en 1057, lo que indica que tenía unos 80 o 90 años al momento de su muerte. Lady Godiva fue conocida por su gran belleza física y su bondad, lo que hizo que fuera amada por sus esposos y respetada por su familia y comunidad. Su personalidad caritativa y generosa es una de las razones por las que su memoria ha perdurado. Esta dama, compadecida de los sufrimientos y apuros de sus vasallos, a los que su marido esquilmaba con tributos abusivos, se solidarizó con ellos. Pues cuando la ambición se apoderó de su esposo, ella le pidió que rebajara sus impuestos. El conde accedió, pero con la condición de que Lady Godiva recorriese Coventry a caballo sin más vestiduras que sus largos cabellos. La dama así lo hizo, no sin antes acordar con sus vecinos que estos se encerrarían en sus casas para no perturbarla viéndola sin ropa. El día elegido, Lady Godiva se paseó desabrigada por el pueblo, montada en su caballo, mientras todos los vecinos de Coventry permanecían en sus casas encerrados y con las ventanas cerradas. Godiva cabalgó por las calles de Coventry, cubierta únicamente por su cabellera larga que ocultaba gran parte de su cuerpo. Los habitantes, en agradecimiento y respeto, se encerraron en sus casas para no verla pasar. Tras cumplir su promesa, Leofric cumplió la suya y eliminó los impuestos que oprimían al pueblo. Durante su cabalgata montó un caballo blanco, símbolo de inocencia y nobleza, que avanzó con calma por las calles silenciosas del pueblo. Godiva mantuvo una postura grácil y erguida, con una expresión de serenidad, a pesar del sacrificio que estaba realizando. Su figura refleja una mezcla de fortaleza interna y vulnerabilidad, reforzando el contraste entre la nobleza de su propósito y la deshonra aparente de su acción. En la ambientación se la imagina recorriendo estrechas calles empedradas, con las ventanas y puertas de las casas cerradas, en señal de respeto por su gesto heroico. Lady tenía un rostro sereno que reflejaba dignidad y compasión. Su cabello era extraordinariamente largo y abundante, de un tono brillante y suave, fluyendo en ondas por todo su cuerpo. Su historia y a la vez leyenda destaca cómo su melena caía como un manto natural sobre el caballo blanco. La leyenda también cuenta que todos los ciudadanos se encerraron en sus casas, menos un sastre conocido más tarde como Pepin Tom, Tom el Mirón. Según la leyenda, el sastre no pudo resistir ver a la condesa montada en el caballo, vestida solo con su cabello largo a través de un agujero
en la persiana, y por esto el hombre quedó ciego. Durante la cabalgata, Leofric habría tenido aproximadamente entre 70 y 80 años. A pesar de su avanzada edad, siguió ejerciendo la influencia política y gobernando la región de Mercia hasta poco antes de su fallecimiento. Según los historiadores, podría estar basada en una historia real, al menos parcialmente, y finalizan aclarando que Leofric, conmovido por el gesto de su esposa, cumplió su promesa y rebajó los impuestos. La Digodiva fue una figura histórica y legendaria de gran relevancia en su época. Más allá de la famosa leyenda de su cabalgata, su vida muestra aspectos fascinantes que revelan su influencia. La leyenda enfatiza cómo la Digodiva intervino para aliviar los impuestos opresivos que afectaban al pueblo de Coventry, lo que demuestra su compromiso con la justicia social y el bienestar de sus súbditos. Además de su intervención en los impuestos, Godiva se distinguió como una de las mujeres más poderosas de la Inglaterra anglosajona. Junto a su esposo Leofric, era propietaria de tierras y ambos realizaban importantes donaciones a monasterios, consolidando su influencia religiosa y política. Después de la invasión normanda, en 1066, encabezada por Guillermo el Conquistador, la Digodiva siguió siendo respetada. Aunque muchos nobles anglosajones perdieron tierras y poder, su figura fue admirada y apreciada por su liderazgo y legado. La historia de la Digodiva trascendió su tiempo. En poblaciones inglesas, especialmente en Coventry, se le recuerda con festividades anuales. Estas celebraciones rinden homenaje no solo a la leyenda, sino también a su compasión y fortaleza, como una líder que no dudó en sacrificarse por su pueblo. Y no se registran causas específicas de su muerte, ni hay crónicas contemporáneas que hablen de su fallecimiento. Sin embargo, algunos relatos indican que podría haber muerto en su vejez, hacia finales del siglo XI, en paz y posiblemente en algún lugar de las tierras que ella y su esposo gobernaban. La historia recuerda más su acto heroico y simbólico que los detalles sobre su vida personal o su muerte. Su historia sigue viva hoy en día como símbolo de sacrificio, justicia y resistencia femenina.